Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles en este bonito fin de semana desde el pueblo de Topiltepec, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Quiero invitarlos a que participen en misa con alegría y con entusiasmo, como muchos de ustedes que todos los días puntuales se conectan. Otros ven la misa más tarde, yo sé, por su trabajo, pero lo hacen con mucha devoción. Gracias. Que ojalá, yo le sigo pidiendo a Dios que me siga dando salud y fortaleza a mí y a mi equipo para seguir haciendo este trabajo de evangelización a través de las redes sociales. Les invito a poner mucha atención, a pedir en este día por todos los enfermos que hay en nuestro país y en el mundo entero de COVID. Pues muchas gracias a todos por estar en misa. Tengo aquí atrás de mí la imagen de San Abraham, que era un ermitaño. No es Abraham el del Antiguo Testamento, es otro Abraham. Y bueno, pues es una pintura de 1913, ya cumplió 100 años de estar aquí. Así que comenzamos esta Santa Misa pidiéndole a Dios por todos ustedes. Comenzamos. Buenos días tengan todos ustedes. Hoy, como todos los días, vamos a pedir por una diócesis de nuestro querido México, una porción del pueblo de Dios donde está un obispo, sacerdotes y laicos. Hoy vamos a pedir por una diócesis de Michoacán que se llama Tacámbaro.
Pues pedimos por toda la gente de Tacámbaro. Quiero pedir por el señor obispo, don Gerardo Díaz Vázquez. Fíjense que don Gerardo, si lo ven ustedes por ahí en Tacámbaro, le mando un gran saludo. Cuando yo tenía, déjenme acuerdo cuántos años. Cuando yo tenía 21 años de edad, hace casi 20 años, yo era un jovencito, estaba en el seminario, en primero de filosofía, me mandaron de pastoral o de servicio como seminarista a un pueblo que se llama Capilla de Guadalupe, Jalisco, al cual también mando saludos. Y el señor cura de Capilla de Guadalupe, Jalisco, era el padre Gerardo Díaz Vázquez, que ahora es obispo de Tacámbaro. Yo estaba bien jovencito, tenía como unos 5 años en el seminario, pero apenas 21 de vida, o menos, creo que 20 tenía. Me mandaron con él y ahí estuve yo en Capilla de Guadalupe viviendo un mes. Me acuerdo mucho de su mamá, que nos hacía unas tortillas de harina tan sabrosas. Entonces, bueno, puedo platicarles muchas cosas. Si ven al señor obispo don Gerardo, me lo saludan. Él es originario ahí de un pueblo, de un pueblito pegadito a San Miguel el Alto, Jalisco. Y bueno, pues que Dios lo ayude en su ministerio y a todos los sacerdotes de Tacámbaro y a los laicos, sobre todo a los laicos que ven esta misa todos los días en esos pueblos del bonito estado de Michoacán. Bueno, pues también vamos a pedir hoy, con la ayuda de Dios, por otro país donde sabemos que muchas personas ven la misa. Vamos a pedir por la República Dominicana, los que viven ahí y los que están en Estados Unidos o en otro país buscando una mejor vida. Sean bienvenidos a misa. Comenzamos nuestra Santa Misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros mártires. Concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir,
el homenaje de los labios que bendice su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues los contrarios no serían para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de paz, el que mediante la sangre de su alianza eterna resucite de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir con voluntad y hagan en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. Qué consideración tan grande la de Jesús para sus discípulos. Fíjense cómo comienza hoy San Marcos narrando el Evangelio. Dice: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Seguramente muy contentos. Pero fíjense lo que va a hacer Jesús. Jesús hace algo que a veces uno piensa que no está correcto. Dice que Jesús les dijo: vénganse, vamos a un lugar apartado. ¿Para qué? ¿Para qué los jaló a un lugar apartado Jesús según el Evangelio del día de hoy? Para que descansen. ¿Por qué Jesús? ¿De qué estaban cansados los apóstoles? Díganme ustedes, ¿de qué? ¿De qué estaban cansados? De atender a la gente. ¿Sabían ustedes que el trabajo más cansado de todos los que existen es atender gente? Ese es el trabajo más difícil de todos. Miren, desgranar es duro para las manos, pero no más para las manos, ¿verdad que sí? Darles de comer a los animales, bueno, pues es pesado porque hay que llevar la comida y todo, pero para el cuerpo. Ir a una oficina, estar frente a una computadora, es pesado, sí, claro. Pero los trabajos más pesados de todos, los que más cansan, es atender a las personas. Y les voy a poner algunos ejemplos. Las enfermeras y los enfermeros, no se diga ahorita con el COVID. Los médicos, que tienen que estar escuchando a una persona que se queja, que se lamenta, que se está muriendo y que no pueden hacer nada a ellos. Imagínense lo que es sentir a alguien que se te está yendo y que tú tienes medicamento, tienes el oxígeno, tienes los rayos X y tienes laboratorios y tienes toda la medicina a tu alrededor, pero ni con todo eso le puedes salvar. ¿Qué se sentirá? Imagínense nomás. ¿Cuántas personas los enfermeros de hoy, de ahorita, las enfermeras y los doctores, se les han muerto solos? No hay nadie. Porque antes los doctores, cuando alguien se ponía grave, decía: vengan por favor y estén con ella, porque ya son sus últimos momentos. Y estaba ahí una hija, un hijo, tomándole la mano a una persona, diciéndole: mamá, aquí estamos contigo en estos momentos difíciles para ti. Por eso les digo que el trabajo más difícil de todos los trabajos que existen en el mundo es atender personas. Vamos a poner otro ejemplo de atender personas: las recepcionistas. Los recepcionistas, los que atienden en la ventanilla de un banco, en la puerta de un banco, cuando llega la gente desesperada y otra que otra terca o terco. Esa gente siempre están de malas porque pues los ponen de malas. La gente que no se puede, señora, no, que sí se puede, que no se puede, que sí se puede, pues los ponen de malas. Y ya cuando llegamos nosotros de buena manera, pues nos toca la regañada. Vean ustedes las personas que están haciendo citas en el IMSS o en un hospital, pues pobres personas, la verdad. Yo entiendo que tengan ese genio tan feo. Pues sí, así es. ¿Qué otra persona tiene a veces un trabajo muy pesado? Ser maestro, atender a todos esos niños, a todas esas niñas, y no se diga a los que son maestros de universidad, atender a cada flojo que mandan sus padres a la universidad y que es un hijo de papi que no quiere estudiar y que no quiere hacer nada y el maestro no le puede exigir. Ajá. Ser maestro de adultos, porque los niños la mayoría son nobles,
Pero un adulto de esos muchachos ahorita que se creen en el centro del universo, no sé si los han visto ustedes, que los pobres maestros están casi amenazados. Pobres, pobres, qué feo, qué duro trabajo. Entonces Jesús se compadece de sus discípulos, fíjense. Se compadece porque los ve, dice aquí, fíjense, dice. Entonces Él les dijo, fíjense qué bonita frase dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Para que Jesús les haya dicho, vénganse a descansar un poco, quiere decir que los vio muy mal, muy cansados. Así es. Bueno, y uno de los trabajos que me falta decir más difíciles es ser sacerdote de una parroquia. Porque ser sacerdote de otros lugares donde no son parroquias, pues no es tan difícil, ¿verdad? Ser un sacerdote administrativo de oficina, pues eso no es tan difícil. Estar llenando ahí papeles, haciendo cartas, escribiendo, estudiando como sacerdote, bueno, pues no es difícil. Pero cuando un sacerdote, y esos sacerdotes valen oro, cuando ustedes tengan en su parroquia un sacerdote, ahorita en la pandemia no se puede atender como antes, hay que entiéndanos un poco, por favor. ¿No? No empiecen a decir, ay, mi parroquia está cerrada. Sí, señora, está cerrada, entienda la situación, entienda un poco. No sea tan necio, tan terco, tan incomprensivo, por favor. Yo me refiero antes de la pandemia. Todos ustedes se han de acordar de sus párrocos, de su sacerdote, que tanto quieren, que tanto quisieron, o de algún sacerdote que ya pasó por tu parroquia hace unos años. El sacerdote que atiende a las personas vale oro. Si ustedes tienen en su parroquia un sacerdote, ahorita no, recuerden, fuera de la pandemia, que se pone a confesar 2, 3, 4 horas a la semana, ese sacerdote vale oro. Si ustedes tienen un sacerdote con el que pueden hablar después de la misa, que les dice, voy a estar aquí sentado anotando misas o cualquier asunto que tengan. Cuando un sacerdote se desgasta atendiendo a las personas, este trabajo, yo les digo porque yo me canso, ese sacerdote vale oro. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos sacerdotes, porque sí los hay, que se entregan a un pueblo y se desviven y se desgastan. Sí los hay. Yo creo que todos ustedes conocen, por desgracia, malos ejemplos, pero también conocen un buen sacerdote, que lo llevan en su mente y en su corazón y dicen, cuando yo necesité que el Padre me atendiera, allí estuvo. Cuando yo necesité que el Padre fuera a ver a mi tía que estaba muriendo, fue. Cuando yo ocupé, el Padre se tardó, pero fue. Porque a veces la gente quiere que vaya el Padre ya ahorita, ¿no? No, le digo, pues espéreme poquito, más al ratito le llego ahí a su casa, espéreme poquito, ¿no? Miren, el trabajo más difícil de ser sacerdote no es dar muchas misas, no, eso no es complicado. No es construir, tampoco es tan pesado. Cuando uno se convence de eso, la gente le ayuda a uno. Tampoco es muy difícil celebrar sacramentales o funerales, o eso no es tan difícil. Lo más difícil de ser sacerdote es atender a la gente. Y es que hay cada señora, cada señor que lo sacan a uno de quicio. Entonces, cuando ustedes necesitan algo del sacerdote y se los puede resolver la secretaria, vayan con la secretaria. Cuando no se los pueda resolver ella, entonces recurran a él. A veces yo estoy allá comiendo tranquilo y dicen, lo buscan, una señora que quiere hablar con usted. Y yo estoy comiendo, digo, ay Dios mío, bueno, pues voy para allá. Y llego y me dice, ¿qué se necesita para bautizar? Ay Dios mío, eso se lo puede decir la secretaria, señora. Y hasta le va a dar un papelito para que no se le olvide. ¿No? Padre, nomás le quería preguntar el horario de las misas. Ay, señora, eso está ahí, mire, véalo. ¿Sí me entienden? Es decir, tenemos que ayudar a nuestros sacerdotes a que le echen muchas ganas y nos atiendan.
Y yo les pido a Dios por todos los sacerdotes que se entregan y se desgastan y reciben muchos reclamos de las personas, que Dios los ayude y ustedes cuídenlos. Si tienen un sacerdote que atiende a las personas, mis respetos. Yo me quito el sombrero con esos hombres de fe, porque sí los hay. Hay sacerdotes que se sientan a confesar, que salen a atender a una persona. Y hay sacerdotes que se serenan cuando los tratan mal, porque yo no puedo. Yo, a mí, si alguien me llega y me pone cosas, ay, Dios me perdone, pero yo no me dejo. Si está la señora media desquiciada o desquiciado, yo no me desquicio, pero sí le digo sus cosas, porque no se vale, ¿verdad? Ahora resulta que van a venir a humillar al padre nomás porque es el padre. Ah, mira, qué chula me saliste. No. Si no es justa tu humillación, no tengo por qué aceptar eso. Así que, hermanos, Jesús llamó a descansar a sus discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, a veces la gente no entiende que el padre tiene derecho a un día libre a la semana. ¿Cómo es posible que el padre no esté? Él debe de estar siempre, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible? ¿Dónde se metió el padre? Bueno, ¿qué, usted no tiene día libre en su trabajo, Señor? Sí, ¿y el padre por qué no? ¿Por qué no el padre? Jesús les dijo, vamos a descansar. Y miren, yo les voy a decir un secreto. Cuando yo comencé a ser sacerdote, pues uno sale muy entusiasmado y todo. Yo sigo muy entusiasmado, no se me ha quitado eso. Tengo casi 9 años y no se me ha quitado. Una que otra me ha deprimido, me ha hecho cosas que no, me han metido en problemas, pero no me van a quitar el entusiasmo hasta que me muera. Quiero morir entusiasmado por lo que soy. Pero al principio yo no descansaba. Trabajar. Ahorita trabajo muchísimo. Hasta que empecé a ver que cuando iba a ver a mis padres o a mi pueblo a descansar, porque cuando voy a mi pueblo voy a eso, yo le digo a mi mamá, si me vienen a buscar no estoy, yo vengo a descansar. Si ocupan un sacerdote, que vayan. Aquí en la parroquia hay 3, que vayan con ellos. Yo vengo a descansar. Entonces, cuando yo voy a mi casa y descanso 2 días o 3 días y regreso aquí a la parroquia, regreso con más ganas. Regreso descansado, relajado, tranquilo. Llego y ya se me sale otra vez esa señora enfadosa o aquel señor enfadoso, preguntón, y ya no me enojo. Digo, bueno, ahí viene otra vez esta, a ver ahora qué me pregunta, ¿no? Ya no la veo igual que cuando, antes de irme de vacación, porque estando allá, pues uno descansa. Descansa la mente, descansa el cuerpo. Así que, señoras que son aficionadas al trabajo, y señores, descansen un día a la semana. Descansen, tranquilos, serénense, siéntense, cambien de actividad. Descansar no es aventarte a la cama, es cambiar de actividad. Decir, hoy me voy a hacer costura, me voy a poner a hacer costura todo el día, ¿no? Mañana, bueno, pues mañana ya vuelvo a planchar, a lavar, a trapear, a esto y lo otro, ¿no? Pero hoy voy a descansar haciendo costura. O un niño va a decir, hoy me voy a ir a jugar básquetbol, ¿no? Pero ya trabajé los demás días. Entonces, Jesús también bendijo el descanso. Y ustedes descansen, señores, señoras. El trabajo es una bendición, pero también hay que hacer una pausa en la vida. Y cuando ustedes vean a un sacerdote bien trabajador y que les diga, voy a ir a mi casa, voy a descansar un día, díganle, padre, váyase con toda confianza, qué bueno que pueda descansar, porque usted se entrega en nuestra parroquia mucho. Claro, yo me acuerdo mucho en el seminario, cuando estudié en el seminario de Aguascalientes, teníamos un formador que nos dijo, el día libre hay que merecerlo, o sea, hay que trabajar 6 días a la semana, pero bien trabajaditos, para que te merezcas el día libre. Porque, pues, si nomás descansas, pues ya para qué agarras día libre, ¿no? Hay que merecerse el día libre. Así que, hermanos, cuando vean ustedes un sacerdote en su parroquia, muchos de ustedes son bien amigos de un sacerdote, son íntimos amigos de ellos, el padre va a su casa a comer, platica con ustedes. Miren, cuando ustedes vean a un padre muy cansado, anímenlo y díganle, padre, le vamos a regalar un viaje a Puerto Vallarta todo pagado. Váyase, tenga, descanse. Vaya a ver a su mamá. Vaya a ver a sus compañeros sacerdotes. Descanse. Porque hay sacerdotes que a veces
sentimos una gran obligación y no tenemos tiempo. Entonces los laicos, ustedes que están viendo la misa, deben de saber ser amigos del sacerdote y acercarse y decirle: Padre, descanse, usted se está acabando mucho. Claro. Y comprender que el Padre también tiene derecho. ¿Vale? Entonces, qué bonito evangelio de Cristo, ¿no? Ya después dice que la gente ahí andaban tras de ellos, que los vieron y dijeron: vamos, allá están. Y ya Jesús dijo: bueno, se acabó el descanso, pues vamos a atender. Así debe de ser. Ni todo el tiempo descansar, ni todo el tiempo trabajar. Pero siempre más trabajar que descansar. Eso sí, más trabajar que descansar. Que Dios me los bendiga mucho, señores. Los laicos que nomás trabajan. Aquí en Topiltepec hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja todos los días, ¿verdad que sí? Y no tiene tiempo para ir a ver un hijo que vive en la Ciudad de México. No tiene tiempo para ir a ver a su papá que está en Nayarit. No tiene tiempo para ir. No, eso está mal. También aplica para los laicos. De ese tiempo, señora. Deje un rato las obligaciones y vaya a ver a su tía que tanto extraña, a su hermano. Descanse un día. Háganlo. Me lo van a agradecer algún día. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decirle a Dios: escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea como Jesucristo anunció de buena noticia para todo el mundo, oremos. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas y los miembros de los institutos seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo, oremos. Para que nuestra ciudad, nuestro pueblo y por todos los que en él moran gocen de prosperidad y paz, oremos. Para que con los que no tienen empleo o tienen trabajos precarios y mal pagados reciban el apoyo que necesitan tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las personas de buena voluntad, oremos. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros, oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a pedir por todos los sacerdotes trabajadores entregados totalmente a su comunidad. Que Dios los bendiga y sea su fortaleza en los momentos de mucho trabajo. Y también por los laicos que trabajan mucho, que Dios los ayude a que algún día puedan descansar disfrutando de la vida que Dios nos da. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires. Y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando en un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Pablo, Miki y compañeros mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. Nos damos la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues les doy las gracias por su comprensión de que no puedo contestar los WhatsApp de manera inmediata, mucho menos las llamadas telefónicas, son demasiadas. Mucha gente yo veo que quieren una intención en misa y yo quisiera poder decir tantas intenciones, pero si me pongo a decir todas las intenciones ya no va a haber misa. Me voy a aventar aquí como media hora diciendo las intenciones que llegan todos los días. Sin embargo, basta con que ustedes la escriban en los comentarios de YouTube. Es con eso es suficiente. Yo pongo esas intenciones en el altar de Dios y es suficiente. Les pido su comprensión, su paciencia. Ahorita no se reciben visitas, hay gente que luego quiere venir, ahorita no. Estamos en una situación crítica de pandemia, no es tiempo de andar viniendo para acá. Quiero ir a conocerlo, quiero ir a saludarlo, quiero ir a verlo, quiero... Pues ahorita, aunque quieran, no, por favor, entiendan, comprendan un poco la situación. El padre Arturo es un sacerdote que está en una parroquia común y corriente donde él tiene muchísimo trabajo. Y si no, vengan y pregúntenle a cualquiera de aquí para que vean. Entonces entiendan que el padre Arturo no está rascándose la barriga como mucha gente cree o piensa. Yo no sé, esa gente que llama desesperadamente, digo, bueno, no les caerá el 20 de que el padre está ocupado. Por favor, clamo a su comprensión y clamo a su sentido común. Por favor, ayúdenme. No puedo contestarles el teléfono, está perpetuamente en silencio mi teléfono. No sé si llega una llamada o no, pero a veces yo quiero llamar a una urgencia y no puedo porque están entre y entre llamadas. Así que gracias a ustedes por su comprensión. Me da mucho gusto que estén conectados cada día en la Santa Misa. Ayúdenme a que el canal siga creciendo y nos siga motivando. Gracias a todo el equipo que me ayuda y sobre todo gracias a Dios y a ustedes que ven la misa. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días. Hasta mañana domingo, 6 de la mañana. Recuerden que el domingo cambia una hora menos la misa a las 6 de la mañana. Hasta mañana.